Uno de los barrios más representativos de Ciudad Real está de fiesta. Concurso de enhebrar agujas del barrio del Pilar. ¿Estáis preparados? ¡Sí! 3, 2, 1, ¡ya! Gana el que más agujas enhebre en solo un minuto. ¡Ah, que se me ha escapado! ¡La segunda, enhebra! ¡La segunda! Pero bueno, menudo fallo. Te has traído las gafas de lejos y no las de cerca. Nada, la de cerca nada. Ya voy atinando. ¿Llevas dos? Poquito a poquito. No está nada mal. Nada más. Venga, chicas, que llevo 8. ¿Cómo se hace para enhebrar tantas agujas en tan poco tiempo? Esto es suerte, más bien. Porque si no ves el ojillo de la aguja, no chupas un poquillo el hilo y atinas, esto es muy difícil. Eso, primero pones las gafas. Nos ponemos las gafas. Si no, muy importante. Y después mucha paciencia, claro. Mucha, pero mucha. Vemos que alguna se está poniendo bizca, intentando enhebrar. Ya lo veo. ¡Tiempo! Tenemos una super ganadora con 17 agujas. ¡Sonia! Mientras unos andan con las agujas, otros intentan enhebrar la partida perfecta. Es que en este barrio tenéis mucho vicio con el dominó, ¿eh? Bastante, bastante. No tenemos otra cosa más que el dominó. Hay mucho pique con el dominó. Sí, sí, totalmente, claro. Aquí el poner una ficha mal o bien es motivo inclusive de discusión, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Qué cuenta? Mira, el dos. Serán con... Si es que se va a su bola. Y los peques también tienen lo suyo. Preparado, listo, ya. Esto de la carrera de cintas es algo típico, típico del barrio. Sí, se lleva realizando pues bastantes años y pues una vez más aquí estamos con la carrera de cintas. Y oye, que es más difícil de lo que parece. Bastante difícil, yo no sé si nosotros agarraríamos alguna cinta o no. No sé si es más difícil hacer puntería con el palito en el aro o esquivar los baches que tiene en la calle. Pues hay que probarlo, ¿no? Yo creo, para poder responder. El objetivo que tiene es para que los tanto gitanos y como payos, que es una, ese conflicto que hay, se rompa. ¡Bravo! Y es que en el barrio del Pilar no hace falta mucho para pasarlo bien. ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva!